En este video estaremos hablando de Follies y cuánto tardó en construir algunas de sus obras más, digamos, importantes, más conocidas de algunas series, especialmente las que hizo en el Dream SMP. Vamos a estar comentando de la que menos tiempo duró hasta la que más le tardó y vamos a enseñar las imágenes de cómo quedaron. Empezamos con la Gran Pirámide. La Gran Pirámide tan solo duró un par de días. Para esto voy a irme al Google, voy a poner Follies Gamer Gran Pirámide. En este caso se llama Big Pyramid. Y vamos a ver qué pirámide se refiere la que tardó tan solo unos días en construir. Ok, es una pirámide como están viendo aquí en pantallita. Voy a enseñarla mejor. A ver, a ver, a ver. Se me hará en otra pantalla, pero bueno, aquí están viéndola, miren. Sería básicamente esta pirámide de aquí. A ver, está bastante guay, diría yo. O sea, miren, ¿no? Es una pirámide común y corriente, como están viendo en pantalla. Porque tampoco es que sea algo así de especial, pero bueno, está bastante grande. Creo que más que nada, o sea, es fácil construirla, porque simplemente tienes que seguir un mismo patrón. Si se dan cuenta, como el de todas las pirámides. La diferencia es que esta es muy grande y también mientras consigue materiales, pero comprensible que lo haya tardado tan solo un par de días, pues habrá sido dos, ¿no? Más o menos, 2 días. Ok, la siguiente construcción de Follies vendría a ser una de las más recientes y que muchos ubican. El castillo de Selbit duró 3 días. El castillo de Selbit es el que están viendo aquí en pantalla, pero en caso de que no lo recuerden, tranquilos que voy a buscarlo. Y nada, es que este castillo lo construyó hace poco. Y aquí está, es este de aquí. Creo que todos lo ubican, ¿no? O sea, es el castillo de una de las construcciones más recientes que ha hecho. Está bastante guay. Mira, lo hizo en este bosque ahí con árboles rojos y me ha encantado el castillo, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. ¿Cuál es la siguiente gran construcción de Follies? El dragón. Bueno, creo que el dragón es una de sus construcciones. Es la construcción más famosa de Follies hasta el momento en el QSMB. 2 semanas. 2 semanas. ¡Qué barbaridad! 14 días. Bueno, creo que ni siquiera debo presentar al dragón de Follies porque todo el mundo lo conoce. De todos modos, tal vez aquí en Twitter lo encuentre, pero es que ya todo el mundo lo conoce. O sea, el que no conozca al dragón, no sé. No sé qué serie está viendo. Ahí está. Increíble, amigo. Pasamos al siguiente, y el siguiente es una construcción del Dream SMP. Estamos hablando del reino de Kinoko Kingdom, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí, yo ya lo he visto y también está bastante espectacular. De hecho, todas las construcciones de Follies son muy buenas. O sea, creo que ninguna está como para que digas, nah, esto me falta mucho, no, tan potentes. Ese es el reino de Kinoko. Como están viendo, es como tipo con hongos, ¿no? Miren, está bastante guapo, ¿eh? Que miren esto, o sea, no sé, a mí me mola bastante. Mola bastante. Es como un reino, ¿no? A ver, tampoco es que sea grande, grande, pero mira, tiene su buen espacio, ¿eh? Su decoración y todo. Nah, es espectacular. Espectacular. El detalle de los hongos, nada, nah, Follies está muy basado en las construcciones. Follies no descansa ninguna serie de las construcciones, amigo. Bueno, pasamos a uno que ya tomó más tiempo. Y este vendría a ser la estatua de Dream. 4 semanas la estatua de Dream. Vamos a ver que esta también la he visto ya anteriormente. Y es bastante bonita la estatua de Dream, ¿eh? O sea, la estatua que hizo en el Dream SMP está bastante top. Vamos a buscar la estatua de Dream. Y como están viendo por aquí, esta vendría a ser la estatua de Dream. Es que es una barbaridad. A ver, la voy a poner para que la vean completita.
Es una locura. A ver. Joder, que se me sale. Pero bueno, ahí la están viendo, ¿no? Ahí están viendo la estatua de Dream. ¡Qué barbaridad! No, 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 es que es una barbaridad, en serio, ¿eh? O sea. La estatua de Dream, es que se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular. Creo que Dream en la serie era como una especie de dios, ¿no? En el Dream SMP, pues ahí está. La estatua de Dream. Polis, tú sí que estás bien mamado. Mira cómo estaba antes. Cómo está ahora. ¡A la madre! Es que se ve precioso, ¿eh? O sea, de verdad, Follis. Follis nació para esto, ¿eh? O sea, no mames, de verdad, ¿eh? Follis, qué barbaridad. Pasamos al siguiente. Y este vendría a ser el búnker. El búnker de Among Us. A ver. Ese no lo había escuchado, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Como que el búnker de Among Us. Ah. Chingada madre. Recreó el Among Us en Minecraft. O sea, construyó el mapa de Among Us. ¿Esto cuándo fue, gente? Esto no lo sabía de Follis. Recreó el mapa de Among Us. Pues ese no lo conocía, ¿eh? Le tardó un mes. La siguiente es la mansión de Tubo. Y esta sí la ubico. Esta sí sé cuál es. Esta sí sé cuál es. Y creo que es una barbaridad. Es preciosa la mansión de Tubo. La mansión de Tubo 2 putos meses, ¿eh? 2 puñeteros meses. Mira esta barbaridad. Es que mira esta puta barbaridad. Follis, por favor, ¿por qué te...? O sea, se prestó para hacer la mansión de otra persona. Es que mira, amigo. What the fuck, brother. What the fuck. No mames. Es una barbaridad. Follis, por favor. 2 putos meses. La mansión de Tubo. Y por último, la construcción con mayor tiempo de Follis, el Colossal Titan. El titán colosal. Colosal, a ver. ¿Cuál es? A ver, que tengo que buscar bien. Porque si no me aparece otra cosa. Follis Gamers Colosal. ¿Cuál es? Que no me aparece. ¿Cuál es el Colossal Titan? Que no aparece. ¿Será este? Tengo ni idea cuál es, ¿eh? ¿Cuál es? Este no. Debe ser este. Bueno, este dice que 3 meses. ¿Por qué 3 meses? No tengo ni idea por qué 3 meses. Me imagino que lo estará construyendo de a pocos. Pero bueno, ahí están, amigos. Estas son las construcciones con mayor duración de Follis. Creo que sin duda la mansión de Tubo fue la más potente. Así es, en el curso me empieza haciendo como que un titán. ¿Y que ya lo terminó o no? Yo creo que lo está haciendo de a pocos, porque como la serie de QSMP se consiste en misiones y bla bla bla. Ahí está el titán. Aún no lo termina. Madre santa, ¿eh? Qué barbaridad. Ahora sí, gente, me despido. ¿Cuál es su construcción favorita de Follis? Para mí, repito, es la de la mansión de Tubo. Y bueno, la del titán está también bastante guay, ¿eh? Bastante guay. O sea, Follis tiene talento de sobra, amigo, como constructor, ¿cierto?
sin duda. Increíble, ¿eh? Increíble.